época se han desarrollado todos los análisis, esos que llamamos el ADN antiguo. El ADN, la molécula, la información genética, todas estas cosas maravillosas que encuentran en nuestra facultad, de los 3.000 millones de pares de bases alineados que son únicos entre cada uno de nosotros, pero en los que todos nos parecemos una barbaridad, y nos parecemos una barbaridad a todos nuestros parientes más o menos próximos. Bueno, pues a partir de esa fecha, de 1997, se empieza a conseguir un hecho que es poco corriente, que es obtener material genético de los fósiles. Esto de la biología molecular es un poco como la física. Si la biología molecular dice que da tres, los de biología evolutiva no lo tenemos que tragar, ni lo tenemos que aceptar. Eso ya pasó en la geología de las dataciones de carbono 14. Cuando se hicieron las primeras dataciones, se llamaban dataciones absolutas. Absoluta quiere decir que no hay ninguna duda al respecto y que me la tengo que tragar. Entonces, de lo que dé, puede dar una cosa muy heterodoxa, pero que no tengo que tragar. Pues para nosotros la biología molecular es parte de esa ciencia dura que estamos obligados a comentar con ella. Claro, estudiar humanos modernos es muy fácil. Uno pincha a un señal que sabe de dónde viene, le pincha, saca una gota de sangre y tiene el genoma completo. La capacidad de analizar el genoma completo de estos individuos. Cuando uno intenta obtener el material genético de un fósil, lo que obtiene es un ADN fósil. El ADN fósil tiene características del registro fósil, es por definición incompleto. Entonces lo que tenemos son una serie de fragmentos que nos pueden servir para comparar unos individuos con otros. Pero no tenemos la totalidad del material genético de cada uno de los individuos. Y eso complica un poco. ¿Alguien sabe por qué recorrimos también de los que estudiamos huesos antiguos? El gran problema del ADN antiguo es que yo llegue a mi laboratorio, saque un fragmento de ADN de uno de mis esqueletos, lo lleve a analizar y sea mi crimen. Es decir, que no esté analizando ADN del sujeto que estoy analizando y que lo que estoy analizando sea una contaminación de material genético mío. Frente a la cantidad de ADN que se ha podido conservar en un esqueleto que tiene 20 o 30 mil años, una gotita de saliva, un pelo o un trocito de piel que se haya desprendido de mis manos, tiene muchísimo más cantidad de material genético. El material genético es muy pequeño, se han conservado muy pequeñas partes y además es muy fragmentado. Entonces, la contaminación se ha llegado a estimar en el 100% de los trabajos publicados hasta determinada época. Hasta estas épocas, más o menos, todo lo que se había publicado anteriormente, algunos investigadores dicen que el 100% está contaminado. Y eso de que un fósil que estoy estudiando es mi primo, no creáis que es una coña. Y para colmo, nuestra prima, de riesgo, se disparó. Que hubo alguien que lo publicó. Hubo alguien que publicó que el fósil por el que está investigando debía ser familiar suyo. Sin darse cuenta de que lo que estaba haciendo era realmente amplificar una contaminación. El mundo está lleno de ADN, pero en esos fósiles tan antiguos hay muy poco. Entonces, cualquier contaminación es susceptible de provocar un error en nuestras interpretaciones. Insisto, en el ADN antiguo, el mayor problema, la contaminación. Hoy por hoy, para que se publique un trabajo en ADN antiguo, hay que cumplir una cosa que se llaman criterios de autentificación. Que son 12 premisas que hay que cumplir a la hora de hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, destinar una línea de PCR exclusivamente a estos fósiles y que nunca se haya metido allí un ADN vivo, un ADN actual. ¿Por qué? Pues porque el desequilibrio entre las cantidades es tan grande que el material genético de uno de estos fósiles pasa desapercibido en un mar de ADN ya dentro de ahí. Cuando se hace la PCR hay unos terribles enemigos de los análisis que se llaman amplicones. Son subproductos de la amplificación y quedan por el aire, impregnan todo. Todo está lleno de trozos de material genético que se ha ido amplificando en esa PCR. Si nosotros metemos un fósil en la máquina que tiene muy poquito material genético, la probabilidad de que lo que encontremos no sea de ese fósil y sea una contaminación externa es grandísima. Bueno, pues os decía, los 12 criterios de autentificación son tan estrictos que parece ser que ningún laboratorio en el mundo, al menos en un momento dado de la historia, cumplía los 12 requisitos y varía con cumplir de los 12. Voy más allá. Cuando se hace un estudio en huesos más recientes, no tan antiguos, buscando alguna evidencia de enfermedad, hay una línea de trabajo que es bastante interesante, que es intentar documentar la existencia de infecciones, por ejemplo, una tuberculosis, una sífilis, restos antiguos,
que algunas veces se aprecian morfológicamente unas lesiones que pueden indicar la existencia de una infección de este tipo, pues uno puede intentar encontrar el microorganismo responsable de esa enfermedad dentro del fósil. O de que lo encuentra, lo manda a publicar. Vale, pues el segundo caso de la misma enfermedad que se trate en el mismo laboratorio no lo publican nunca, porque siempre puede ser contaminación del primero. Con lo cual, cuando uno hace el diagnóstico de esas características, tiene que derruir el edificio, construir otro nuevo, o irse a otra universidad a investigar, o hacer algo que sea capaz de sostener delante de los editores de las revistas que aquello no tiene ninguna posibilidad de haber estado contaminado. De forma que lo de la contaminación es un mundo muy grave dentro de los cuadrados. Pero no has terminado de contar de los dientes. Ah, de los dientes, pero no, porque vamos dentro del diente, mientras llevaba ahí conmigo. Porque vamos dentro del diente para evitar la contaminación. El diente es un compartimiento estanco, está rodeado por el esmalte, que es el tejido más duro dentro del cuerpo humano. Es muy poco probable que dentro del diente haya llegado la contaminación de los humanos modernos. ¿Qué hacemos? Un pequeño taladro en el diente, en la corona, introducir una sonda, sacar un poco de dentina del interior del esmalte, el que suponemos que está dentro de esa caja estanca, y entonces con esa dentina es con la que hacemos el protocolo para extraer el material genético. Por eso acudimos al interior del esmalte, para evitar la contaminación. Aparte que, bueno, los dientes sabemos que se conservan relativamente bien porque son conocidos. Bueno, pues sigo con mi batalla. La reportada de la revista Cell con ese título, los neandertales no son nuestros antecesores, mostraba ese análisis que tenéis a la izquierda. Ese es el número de diferencias medias entre dos humanos, entre un humano y un neandertal y entre un humano y un chimpancé. Sabiendo que el chimpancé es pariente nuestro, pero primo segundo, por llamarlo de alguna manera, parecía que las diferencias entre el ADN mitocondrial de dos humanos, entre ellos, o de un humano y un neandertal, estaban como a medio camino de las diferencias de los chimpancés. Con lo cual se suponía que los neandertales y nosotros éramos dos tipos distintos, porque ese histograma de frecuencias estaba separado del histograma de frecuencias de las diferencias normales entre un humano y los chimpancés, que eran muy altas. Conclusión, pues la que venía a la portada, los neandertales no son nuestros antecesores. Esto pasó cuando se amplificó el material genético del primer neandertal. Pero luego vino un segundo, luego vino un tercero, y poco a poco se fue conociendo más de estos individuos. El año 2003, estamos hablando de tiempos tremendamente recientes, se publica este trabajo en el que hay varios investigadores españoles, con la Loza Pots, que es uno de los más importantes, y Loma de Campetit, que son de los que saben de estas cosas, la verdad, y publican una comparación de ADNs actuales, nombres actuales, con algunos fósiles. Y seguimos viendo las discontinuidades en gráficos como este que os enseñé en alguna ocasión. Sobre el ADN mitocondrial de expresión hipervariable 1, en el que aparecen esos cuadritos blancos que representan actuales europeos, esos dos cuadritos negros que representan dos hombres de Cro-Magnon, de los que se ha obtenido también un material genético. El hombre del lago Mungo, no hemos llegado por ser el primer australiano, ya lo estudiaremos la semana que viene, y una serie de circulitos blancos que son individuos no europeos. Y esos son los neandertales separados completamente, juntos entre ellos y separados de todos. Parece que todos los hombres modernos estaban todos muy juntitos, muy bien colocados, y los neandertales aparecieron muy bien. Esa es la evidencia hecha en 2003, en las que nos dicen que hay una discontinuidad entre el material genético de los hombres modernos y los neandertales. Parece que hay un hueco insalvable en medio. Bueno, pues este tipo de evidencias, lo que servía a los investigadores era para decir que los neandertales eran una entidad diferente a los. Ya está, sin más interés. Estábamos hablando ahí en 24.000 años. Eso era lo que ponía en el título de ese trabajo. Pero este era el año 2003, ya digo que poco a poco se han ido añadiendo individuos. ¿Alguien sabe cuál es el límite de edad a la que es posible obtener material genético de un fósil? Podemos buscar material genético de los australopitecos de 3 millones de años. 50.000 años es el límite. 50.000 años nos coge de pleno el final de la época de los neandertales y el principio de los hombres anatómicamente modernos. ¿Algún trabajo hay sobre algún fósil que tiene casi 100.000 años? Pero de ahí nunca se ha pasado. Parece que 50.000 años es el límite teórico, más allá del cual el ADN, si se conserva algo de material genético, está tan roto que es imposible analizarlo. Bueno, pues esto, ya digo, hablaba de neandertales hace 25.000 años, con lo cual ahí había una discontinuidad, no podíamos hacer ninguna relación.
y se puedan acumulando más evidencias y se puedan acumulando poco a poco más pruebas. Pero el panorama que siempre hemos tenido es ese. Los rasgos morfológicos que os comentaba antes con esas definiciones de los artículos siempre indican, pues esto es un neandertal que parece sapiens, esto es un sapiens que parece neandertal. Y los estudios genéticos siempre indican justamente lo contrario. Los neandertales y los humanos no son iguales. Bueno, pues aquí hemos estado dudas. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? Porque esto parece que es un enigma sin solución. Pues no, el enigma tiene solución y consiste en seguir trabajando. Esa es la última imagen recogida de un periódico de información general hace 5 semanas sobre cómo era la vida en las Asturias de la época de un grupo de hombres de neandertal. Hoy hemos dado la vuelta a la tortilla a 180 grados y ya no pintamos a los neandertales devorando un cacho de carne sangriento, ni encorvados, ni decimos que están en las tinieblas morales, sino que los pintamos en la campiña asturiana. Yo siempre cuando veo esta foto digo lo mismo, que le falta el mantel de cuadros. Esa foto con un mantelito de cuadros y una tortilla sería perfecta. Esa es una escena en la que hay unos señores que están conversando, otros que vienen por ahí de paseo, amigablemente, descansando. Una escena absolutamente humana. El cambio no, que no tiene nada que ver la representación antigua con estas cosas. Pensad en el fondo gris, ese tenebroso que tenían las otras fotos. Probablemente porque son antiguas, ¿no? Pero aquí han querido darle una imagen mucho más propia de lo que sabemos hoy. Bueno, pues esos son los cambios que produce el cambio de ideas en la historia. Y hoy por hoy, estoy hablando de resultados del 2010, se ha demostrado mediante una cosa que se llama el proyecto Genoma Neandertal, en el que ya no estudiamos ADN mitocondrial, sino que estudiamos ADN nuclear, porque ya es posible extraer no solo mitocondrial, sino también nuclear. Se ha llegado a demostrar que los neandertales y los sapiens hibridamos. Y lo sabemos porque nos lo dice la biología molecular. Y lo tenemos que aceptar porque lo dice la biología. No me meto con lo nebuloso, aunque soy bastante crítico en muchos aspectos, pero no es intención únicamente meterme con lo nebuloso, sino que bueno, son conclusiones de rango superior a las morfológicas, porque son más difíciles de debatir, ¿no? Esto lo digo hoy, marzo de 2011. El año que viene, en marzo de 2012, a lo mejor tengo que contar otra cosa. El año pasado conté otra cosa. El año pasado no había este cruce. Ahora está descrito que hay un intercambio entre hombres modernos y neandertales. Pero igual mañana no lo desmienten y el día que os haga el examen, pues tendremos en cuenta lo que ponga la presentación, aunque haya habido un hallazgo, pues ha cambiado la idea, para que nadie se empare con eso. Seguro que con el tiempo se va a demostrar que esta es la realidad, que ha habido intercambio. Porque se han estudiado muchos más restos y se van viendo otros.